Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, atemorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis allí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. La fe es un proceso por el que aprendemos a reconocer y acoger la auténtica imagen del Padre, presente en Jesús, que resucitado continúa acompañando a los suyos en este camino. Ellos siguen cautivos del pasado de muerte, sin poder descubrir la nueva vida de Jesús. Para reconocerlo, deben abrir el corazón a su presencia en la comunidad reunida en su nombre y palpar sus heridas, es decir, tocar y aceptar la debilidad humana, su propia fragilidad. Solo así estarán listos para ser sus testigos y anunciar que resucitar es transformarnos aquí y ahora, empezando por renunciar a las falsas imágenes que tenemos del Padre. Escribe Teresa de Jesús: oh Jesús mío, ¿qué es ver un alma que ha llegado aquí caída en un pecado? Cuando vos, por vuestra misericordia, la tornáis a dar la mano y la levantáis. ¿Cómo conoce la multitud de vuestras grandezas y misericordias y su miseria? Aquí es el deshacerse de veras y conocer vuestras grandezas. Aquí el no osar alzar los ojos. Aquí es el levantarlos para conocer lo que os debe. Que no sé cómo no se me parte el corazón cuando esto escribo, porque soy ruin.